amigos. ¿Cómo estáis, queridas? ¿Cómo va la cosa? No estamos aquí por algo casual. No es el sitio. Hoy venimos con una peliculita altamente desastrosa. De las que más nos habéis pedido en comentarios, porque os recordaba un poquito a Crepúsculo, un poquito a 50 sombras de Grey y un poquito a 3 metros sobre el cielo o bajo él. Así que bienvenidos y bienvenidas a Comentando After la película. Expediente Warren también nos lo han perdido. Hay que hacerlo en algún momento. Bueno, que esta película en la sinopsis es algo así como: estos son como adolescentes, ¿vale? Hay una chiquita intrépida, sería como Bella Swan, y hay una especie de Edward Cullen, pero no son ni vampiros ni nada, son mortales como tú y yo. Ah, vale. Es una hora y media de film que para vosotros va a ser unos minutillos, nada más. Allá vamos. No escatiméis en diversión nunca, chicos. Hay momentos de la vida que parecen definirnos. Ya empezamos a dar la chapa desde el inicio. Después. Bueno, pues la verdad es que es una persona que no vive mal, también te digo. Tiene su chalecillo adosado, parece que está viva. Se pira, claro. Va a ir a un cole nuevo donde va a conocer al tatuado. Y ese es el marido. ¿Es el novio? Seguro. El hermano, tía. Hombre, las universidades en Estados Unidos no es baladí. Te digo que va a ser el novio. Es el hermano, loca. Oh, no, están fumando. Podremos llevarte a todas partes sin falsificar nada. Lo que toda madre quiere escuchar. Estudia, ¿eh? No seas pilluela. No te gastes $2 en marihuana. Venga, mamá, hombre, si tienes 30 años, todavía te da para tener 3 o 4 hijos que te salgan decentes. Como le dé un pico, vomito. Me ve como una mala influencia. Hombre, tía, pareces la madame de esa habitación. ¿Quieres darle aquí un poco a la sisa? ¿Quién trae libros a la uni? Yo, hombre. Tú eres una sinvergüenza. ¿Quién trae libros a la universidad? Pues sí, es que es una buena pregunta. Hola, profe. Hola, profe. ¿En serio? Insisto. No, insisto. No, no, escucha, serio, sois dos, entrad una vez. O sea, que se llama Ramón, dice. No sé cómo se llama ella. Tesi. Qué susto, ¿no? ¿Perdona? Aquí lo tenemos, el tatuado que parece Guille de Los Serranos. No te lo creas tanto. No voy a mirar. No me digas que el chico maleducado en realidad es interesante porque le... Oh, ¡qué barbaridad! ¡Qué barbaridad! ¿Pero qué barbaridad es este chico? El yo nunca. El yo nunca. Un señor de 60 años infiltrado en la fiesta. Ahí está la novia del tatuado. ¿Qué? ¿Verdad o atrevimiento? ¿Verdad? El lugar más loco en el que lo has hecho. ¿Eres bien? ¡Qué loca, eh! ¿Con 16 añitos? Atrevimiento. Atrevimiento, de acuerdo. ¿Te atreves a enrollarte con Jardín? Qué vergüenza de película, ¿no? Paso de jugar a esto. Acaban de rechazar a Jardín Scott. Te han dado calabazas, tío. Ahí es la habitación del men. Dice, oh, tiene Hamlet. Porfa, que lea un pasaje. ¿Buscas algo? Sea cual fuere la sustancia de que están hechas las almas. ¿Ves? Le ha leído un pasaje. Teresa, porque creo que me debes un atrevimiento. ¡Uy! Uy, 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 uy. Que vomite, que vomite, que vomite, que vomite. Por favor, que vomite, que vomite. Tengo que irme. Se pira, se las está pirando. Se ha rayado. Se ha rayado porque está enamorada del tonto el culo ese, sí. ¡Hola, profe! Es evidente que son imaginaciones de él. ¿Y me aburro? Pues conmigo lo lleva claro. Ramón no se va a fijar en ti, o sea, ya te lo digo. Ramón, si lo que estás buscando es tomarte unos nachos con queso con la Tesa, no va a pasar. Te lo está haciendo una, sí, un código de barra del Don Simón. Que lo lleve para siempre. Haber pagado más, mamá. Yo tener mi para habitación. Una habitación individual. ¿Que le quieres dar un beso? Dáselo. No quiero alejarme de ti. Crepúsculos. Diosito. Quiero enseñarte algo. Es un pícaro, ¿eh? Chica, ¿qué dejas al otro? ¿Que te gusta este? Yo con ese vestido blanco me voy a ir yo al campo a dar ahí una paseada. Hombre, por Dios. Mis sándwiches de mortadela. Un lago. La traía a ver un lago. Jardín. ¿Jardín? Solanza. Date la vuelta. Quítate el rosario ya, hija. Y métete ahí dentro, por Dios. ¿Puedes no mirar? ¿Ves? Te va a girar. Hombre, pero bueno. Yo me hubiese dejado resbalar así, Andrea, con las piernas abiertas a Sancia su cara. ¿Cómo? ¡Sin vergüenza! Pero ahí no hemos venido a hacer Michael Phelps. Aguanta la respiración. ¿Pero qué es esto que ha sido? ¿Pero es un chapuzón de toda la vida? El silencio da mucha paz. Oh. Y si te mato también. Exacto. ¿Por qué hemos venido aquí? Solo amigos. Tú y yo nunca vamos a ser amigos. No creo que podamos nunca ser solo amigos. ¿Es porque no hago películas? Y Noah, mientras tanto, ahí, en misa, tocando. Ah, que se está dando la vuelta para cambiarse. ¿Se va a dar la vuelta a ella o algo así? ¿He escrito yo este libro? Bajo otro nombre. ¿No te han tocado nunca? Pero ¿cuánto tardan darse un beso? ¿10 minutos de película? Y porque se están riendo de comer unas patatas, tía. Le pedí el sin queso, cámbiame por el queso, dame una patata, pero no tienes patatas. Ay, quiero agua, una Coca-Cola, mira, una cervecita, pero por Dios. Charlando contigo. Que no me des la chapa. ¿Por qué tienes tantas novelas románticas si no crees en el amor? ¿Quién dice que no crea en el amor?
¡Hombre! Como que le ha dado las llaves. ¿La ha mandado a la mierda? ¿Qué ha pasado? Mira, ha sido divertido. Pero yo no salgo con nadie. ¿Estás tonto o qué? ¡Maldito! ¡Sorpresa! Yo estoy flipando. Hay que comunicarle a este men que la cosa ya no. ¿Qué tontería es esta? Tío. Ya vas a ver. Se va a levantar el otro. Es increíble. Esto es increíble. Sí, sí. El ego masculino es otro rollo. El nivel de subnormalidad. Porfa, para. Pero chicos, ella le ve como un hermanito. Sí, le ve como un bro. Mira, Landon. ¿Landon quién es? Landon es Ramón. Ramón vivía con Jardín. Lo ha reventado todo el otro. Conmigo no quiere hablar. Estaba preocupada por ti. ¿Tú qué vas a estar preocupada si te han llamado? Mi querido padre se casa. Deberías ver el zulo en el que mi pobre madre vive en Londres. Oye. Ay, mierda, me he cortado. Un clásico. Y el no, ya le puedes haber echado cicuta en la pizza. Porque como se despierta y no te ve ahí, va a flipar. Estoy hecho un lío. Para eso tienes que romper todos los jarrones de la casa. Pues así son los hombres, ¿no lo sabías? Pero que tienes al Noah en la cama. Como entre Ramón pero y bueno, se encuentre bueno, con bueno, semejante bueno, pescado. Pero ¿y el novio sobándola con el Club Megatrix en casa? Hombre, claro, se siente bien. Unos muy bien hecho. Unos besitos ahí en la Jonathan. Hombre, mira cómo se ha quedado. Sí, está bien. Hombre, claro. Que ese día es va a flipar. Bueno. ¿Dónde estabas? Te he escrito. Noah. Pero, a ver, chicos. Noah, espera. Hombre, sinvergüenza. Las zapatruscas fuera. Claro, porque es donde te gusta quedar con la gente. En los tejados. Le va a dar una sorpresa, tipo, te compra una estrella. Sí. Se van a quedar encerrados en la biblioteca. Qué guay, ¿eh? Quedarte ahí a leer un poquito de Becker, tal. O sea, ¡hala, revisado! Claro. Se está mirando hacia arriba. A ver, hola. Que eres mi ruina. Y encima te llama ruinosa. Tenemos que irnos. Se sienten más vivos que nunca. Fíjate cómo se lo pasan, ¿eh? Hombre, casi se muere, casi pierde la vida. Ah, que ahora están haciendo como cosas de novios. Le va a regalar una concha de la playa. Estoy ahí atrás. Qué susto. Hostia, tío, no me hagas eso. Venga, a ver si ya es posible ya. Claro. A la mierda. ¿Mamá? Está experimentando su sexualidad, señora. Stop. Vas a dejar a ese chico. Esta es mi vida. Déjame vivir. Sí, pero no con mi dinerito, guapa. Se acabó el dinero. ¿Ves? Pa' ti. De una amiga de mi padre. ¿Y no decías que tu madre estaba muerta de hambre en Londres? ¿Sinvergüenza? Es que es un sinvergüenza. Yo me comía la tarta de un bocado. Me has hecho prometer que me portaría bien. Ah, claro, que ella le hace ser mejor persona, es verdad. Intenté enfrentarme a ellos, pero no pude. Pero si lo que tienes que ir es ser el psicólogo, muchacho. No, esta chica que tiene 15 años, ¿cómo te va a ayudar ella? Ay, que han puesto una pista en medio de la piwi, tía. Joder, Andrea, lo que yo siempre he querido para nuestra terraza. Pues primero tenemos que hacer la piwi en la terraza y luego le ponemos la bandeja de comer en medio y decimos ¡a pasar! ¡Hostia, que todavía no había un par de copillas de Moe Sandón, pues están tirando para adelante. Ahora verás. Ah, va a coger un condón. ¡Póntelo, pónselo! Faltaba la bañera. Le va a poner te quiero en la espalda, Inés. L, you. ¡Iguana! ¿Qué? I love you. Uy, Ramón, algo va a pasar, Inés, ¿eh? ¿Ves? Te veo a las 9. Tengo que irme. ¿Qué? Jardín, contéstame. ¿Aló? Va a haber hostias, te lo digo. ¿No quieres contarle nada a Tessa? Vamos fuera y te lo explicaré. ¿Te acuerdas de verdad o atrevimiento? Era una apuesta. Molly, ¿no me consideráis capaz de que se enamore de mí? Un clásico. Tessa, eso fue antes de todo. ¿La colega? ¿Qué pasa? Es un payaso, chico. No eres más que un mentiroso. Me dijiste que nada podía cambiar lo que sentías por mí. Pues los dos somos unos mentirosos. Esa que te llevas. Un bule, se ha tenido que coger. No era mi intención hacerte daño. Ah, que se está volviendo. Ya le ha pedido perdón a la mamá y la mamá le ha devuelto el bucaro y le ha dicho, venga. Todo lo recuerda a ella, pero claro. Si han pasado solo 45 minutos de esto, por favor. Esto no es Crepúsculo de la parte 3. Él le ha dejado una carta para ella. Sí, señora. Sí. Señorita Young, este es el trabajo que me entregó Jardín. En realidad creo que lo escribió más para usted que para mí. Que es una cosa muy, muy adecuada, ¿no? Que un profesor te entregue en aras a la protección de datos. Trabajo de otro alumno. Mira, Ramón, hombre. Ramón, amigo, pírate de ahí. Solo existía en las desgastadas páginas de los libros. Me sacó de la oscuridad y me enseñó que sea cual fuere la sustancia que forma las almas, la suya y la mía, son idénticas. ¿Pero qué dices? Tremenda chapa. Una vez me preguntaste a quién quería más en el mundo. A ti. A ti. ¡Hasta luego! Resumen. Nuevamente volvemos a meter la pata, loca. A mí la única persona que me parece el verdadero héroe de esta historia es Ramón. Para mí es Ramón y la madre de Ramón. Mira, el héroe es el guardés de la biblioteca. Sí, que ha cogido. Y el tío ha hecho así. Hace su trabajo muy a la española, en plan de parece que no hay nadie. Se ha echado un sprint de 10 metros y ha hecho al final así, a chuparla.
Esta era muy chapa. ¿Qué más podemos hacer? Si queréis que comentemos otra de este estilo, por favor, no. No lo podéis dejar en comentarios. Exacto. Así que esperamos que hayáis disfrutado de este vídeo. Como siempre, nos vemos en el próximo. Os mandamos un besazo enorme. ¡Mua!